Como lo decíamos, el pasado jueves 13 de abril en la cancha del Everton Club Moldes se disputó el encuentro de hockey entre el equipo local frente a la escuela Agustín Galo de la vecina localidad de Bulnes por la primera fecha del torneo de la Asociación de Hockey del Sur de Córdoba. En primera instancia se jugó el partido de intermedia y luego lo hicieron lo propio en sexta división en ambos partidos con el resultado por 4-0 a favor de las visitantes. En el equipo de intermedia, en el partido de intermedia, el equipo visitante abrió el marcador al minuto 20 a través de un córner corto por la jugadora Micaela D'Andrea, quien luego marcó un doblete antes de que culmine el primer tiempo para irse al descanso arriba por 3 goles. En el segundo tiempo anotó el 4-0 la jugadora Agustina Mazzoli para que el equipo de Agustín Galo termine ganando el encuentro y de esta manera se lleve los 3 puntos. El próximo encuentro, ambos van a recuperar el partido correspondiente a la tercera fecha. Everton va a estar enfrentando a Urucuré de local, mientras que Agustín Galo va a estar recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto. Conocemos cómo estuvo formado los equipos tanto en intermedia como en reserva. En intermedia, Everton formó con Jimena Acevedo, Jessica Álvarez, Viviana Álvarez, Victoria Chiapello, Rebeca Gómez, Laura Isaías, Melanie Moreno, Romina Rivero, Janet Sosa, Milena De Michela, Sofía De Negri, María De Michela, Lelis Gagnolo, Camila Miolano, Keila Iraudo, Julieta Gagnolo y Micaela Racé, las dirigidas por Fernando Lillo. Agustín Galo, que formó con María Mercedes Bonesi, Ana Clara Capelari, Graciela Braida, Mabel Elena Ricio, Dalila Bruno, Agustina Becerra, Gema León, Florencia De Bartoli, Micaela D'Andrea, Agustina Mazzoli, Margarita Micheletti, Macarena López y Romina Blangero, dirigidas por Carlos Contreras. En cuanto a la sexta división, que también tuvo 4-0 el resultado a favor de la escuela Agustín Galo de Bulnes, Everton formó con Keila Airaudo, Lucía Cardetti, María De Michela, Milena De Michela, Sofía De Negri, Julieta Gagnolo, Lelis Gagnolo, Tamara Gaitán, Camila Miolano, Brisa Moreno, Micaela Racé y Melody Álvarez. En el caso de Agustín Galo, formó con Emilia Gribaudo, Juliana Ricio, Carolina Compagnucci, Camila Galo, Gisela Boriani, Laura Figueroa, Candela Natalucci, Emilce Garelli, Josefina Borghi, Clarisa Rógora, Julieta Bofa, Julieta Picardo, Paola Moreira, Paulina Galo, Dana Gijena y Rocío Picardo, las dirigidas por Nicolás Minardi. De esta manera, lo que ha sucedido el pasado día jueves en las canchas de hockey del Everton Club Moldes.